¿Qué puedo hacer para ser más receptivo a la realidad última? No hay ningún sistema, método o técnica por el que puedas acercarte a la realidad. Ella se revela por sí misma cuando toda técnica o sistema es abandonado y se ve la futilidad de la abolición. Entonces la mente alcanza un estado de entrega inocente. Una técnica solo puede hacer a la mente más astuta e ingeniosa. Permanece en su red y, aunque puedas tener la impresión de transformación, de hecho estás todavía inmerso en el viejo juego. Es un círculo vicioso. Libertad, humildad y amor aparecen instantáneamente, nunca como la culminación de un proceso. La mente, el proceso de pensamiento, se desarrolla en términos de tiempo y espacio. Pero la conciencia silente no está condicionada ni cualificada por espacio ni tiempo. Por eso la mente limitada no puede alcanzar lo absoluto mediante la expresión de sí misma. Tal clase de esfuerzo tiene como resultado la perpetuación del ego. Si prestas atención mientras hablamos, en ese mismo estado de atención tu mente experimenta una transformación. Lo importante es el acto de escuchar, de observar tu reacción a estas palabras. La escucha real envuelve la totalidad de tu ser y en ella se disuelven las limitaciones del ego. La mente entra entonces en un estado de máxima atención. Respecto a tu pregunta, cualquier método o técnica implica especialización o localización. Esta focalización sobre un elemento parcial nunca puede conducirte a la totalidad. Cuanto más te especializas, más se reduce tu campo de visión, pero la causa básica del conflicto en la psique no sufre alteración ninguna. La tranquilidad conseguida por medio de técnicas es solo superficial, la fuente profunda del conflicto continúa ahí. ¿Cómo puedo liberar mi mente del condicionamiento? La mente es función, energía en movimiento. Es un almacén, en diferentes niveles de conciencia, de antiguas experiencias, individuales y colectivas. Sin memoria no hay mente, pues los pensamientos son sonidos, palabras y símbolos que aparecen en la memoria. La memoria está en sí misma condicionada, estando basada en la estructura placer-dolor. Todo placer es almacenado, cualquier cosa dolorosa queda relegada a los estratos de lo inconsciente. La función básica del organismo humano es sobrevivir. La supervivencia biológica es un instinto natural, pero la supervivencia psicológica es fuente de conflicto, pues es simplemente supervivencia de la psique con su centro, el mí. Lo que generalmente llamamos aprendizaje es apropiación condicionada por la supervivencia psicológica. La mente condicionada no puede emprender un cambio por medio del esfuerzo o la sistematización. Entonces, ¿cómo sucede esta transformación, esta integración? La mente debe llegar a un estado de silencio, completamente vacío de miedos, deseos y toda clase de imágenes. Esto no puede conseguirse por supresión, sino por la observación de todo sentimiento y pensamiento, sin cualificación, condena, juicio o comparación. Para que opere la atención inmotivada, el censor debe desaparecer. Debe haber simplemente una mirada serena a lo que la mente elabora. Al descubrir los hechos tal como son, se elimina la agitación, el movimiento de los pensamientos se hace más lento y podemos observar cada pensamiento, su causa y contenido, a medida que surge. Nos hacemos conscientes de todo pensamiento en su integridad y en esta totalidad no puede haber conflicto. Entonces solo la atención permanece, solo el silencio, en el que no hay ni observador ni observado. Así pues, no fuerces tu mente. Observa sus diversos movimientos como mirarías el vuelo de un pájaro. En ese mirar exento de confusión, todas las experiencias afloran y se despliegan. Pues una visión inmotivada, no solo genera una inmensa energía, sino que libera de toda tensión, de toda inhibición. Ves la totalidad de ti mismo. Al observar todo con plena atención accedes a otro modo de vivir, un retorno a tu original y natural ser contemplativo. ¿Cómo puedo actuar de manera que no origine una reacción ulterior, que no genere karma? Siempre que el amor y la bondad estén en tu corazón, poseerás la inteligencia para saber qué hacer y cuándo y cómo actuar. Cuando la mente ve sus limitaciones, las limitaciones del intelecto, surge una humildad y una inocencia que no son producto de ninguna acumulación o aprendizaje, sino resultado de una comprensión instantánea. Cuando ves tu desamparo, cuando ves que nada va bien, llegas a un punto de abandono y entrega, de sosiego, en el que estás en comunión con el silencio, con la verdad última. Es esta realidad la que transforma tu mente, y no el esfuerzo o la decisión.
¿Qué quiere decir cuando afirma que no hay actor en el hacer, hablar o escuchar? En la acción que surge de la plenitud no hay actor que actúe, solo hay acción. Estás en acción, pero el yo está ausente. Desde el momento en que el pensamiento del yo aparece, comienzas a ser consciente de ti mismo y caes en el conflicto. En ausencia de este pensamiento, no hay quien hable o escuche, ningún sujeto que controle un objeto. Solo entonces hay completa armonía y adecuación a cada circunstancia. Usted dice que cuando vivimos libres de la relación sujeto-objeto vivimos en la intemporalidad. Pero nuestros cuerpos van y vienen, el sol se levanta y se pone, ¿no estamos, a fin de cuentas, atados al tiempo? ¿Tienes claro lo que quieres decir con tiempo? Es cierto que el hombre está siempre creando tiempo. El tiempo psicológico es un pensamiento basado en la memoria. Es esencialmente el pasado y continuamente vivimos el pasado a través de ella. De hecho, lo que llamamos futuro es solo el pasado modificado. El tiempo psicológico no está nunca en el ahora, sino que, como un péndulo, está en constante movimiento del pasado al futuro, del futuro al presente, en una rápida sucesión. Existe únicamente en el plano horizontal del tener devenir, placer-displacer, codiciar-evitar, seguridad-inseguridad. Es fuente de miseria y conflicto. La comprensión del tiempo y el espacio psicológicos es la vía para meditar y vivir armónicamente. El tiempo cronológico, astronómico, está igualmente basado en la memoria, pero es una memoria puramente funcional, libre de la intervención del ego, de la voluntad. Es esencialmente presente. Los sucesos acaecen en sucesión ordenada y puesto que no hay movimiento entre lo que llamamos pasado y futuro, no hay conflicto. La vida es presente, pero cuando pensamos lo hacemos en términos de pasado o futuro. Vivir en el ahora implica una mente libre de balances y recapitulaciones, libre de las ideas de agarrar y competir. En el presente, no hay pensamiento. Los pensamientos están fundidos en la totalidad. Vivir el momento contiene todo posible acontecer, de modo que no hay lugar para el tiempo. Todo puede resumirse en esto. El tiempo es pensamiento y el pensamiento aparece en el tiempo. La belleza y la alegría solo se revelan en el ahora. ¿Qué pensar de la muerte y cómo puedo arreglármelas con la experiencia de la muerte? El pensamiento aparece en el silencio y se desvanece en el silencio. Lo que aparece en algo y desaparece en algo, no es otra cosa que ese algo. Igualmente, lo que tú crees ser también aparece y desaparece en el silencio. Lo que entiendes por muerte no es realmente más que un indicador que apunta hacia el silencio, hacia la propia vida. La muerte no tiene realidad. Pero si no la ves así, permanece como una idea estancada en la que quedas atrapado. En tanto te tomes a ti mismo por una entidad independiente, estarás sometido al karma. Dicho de otra forma, antes de hablar de muerte, pregúntate a ti mismo qué es la vida. La percepción existe solo porque tú eres existencia presente y eterna. Este es el plano de fondo de la vigilia, del sueño con sueños y del sueño profundo. En el conocimiento vivo, en el presente, el problema de la muerte carece de significado. El cuerpo es una expresión de la conciencia en el espacio-tiempo. Usted dijo hace unos días que primero se conoce el silencio objetivado y más tarde se llega al silencio real, que no está en la relación sujeto-objeto. ¿Cómo se va más allá del silencio objetivado? Con la expresión silencio objetivado, ¿te refieres a una ausencia de pensamiento, a lo que llamamos un estado en blanco? Sí, una ausencia de pensamiento es todavía un objeto, pero tú, como sujeto último, eres el conocedor de la ausencia de pensamiento. Así pues, lo que tú preguntas es cómo ir más allá de cualquier relación sujeto-objeto, cómo llegar a la ausencia de la ausencia. Supongamos que eres consciente de una particular sensación del cuerpo. Sientes que tu cuerpo está caliente o frío o sientes un cierto estado emocional. Desde el momento en que eres consciente de una percepción, estás automáticamente fuera de ella, es decir, que no hay ya ninguna implicación o identificación con lo percibido. En esta actitud de no implicación o dejar ser, puedes llegar a ser consciente del silencio. Pero este estado en blanco, esta ausencia de pensamiento, es todavía un objeto del que eres consciente. Por eso puede surgir la pregunta, ¿a quién está referido este estado en blanco? Cuando esta pregunta surge, hay una detención y se da un salto espontáneo de hacer hincapié en el estado en blanco, en el objeto, a hacer hincapié en el que lo percibe, en el sujeto.
Y como el que percibe se encuentra desprovisto de imagen, como el que percibe no puede ser percibido, no encuentras nada a lo que puedas referirlo. Estás totalmente abierto, abierto a una respuesta. Estás ahora en el umbral del ser. El acento está puesto ahora en la conciencia misma y el objeto, el estado en blanco, desaparece en la conciencia. No hay ya un sujeto, un observador, ni un objeto, el estado observado. Para que esto suceda, debe haber una observación no cualificada, una observación libre de toda reacción. Hasta ahora, tú conoces solo la observación de algo. Pero puedes llegar a vivir una observación en la que nada sea observado. Entonces, lo que llamamos el observador pierde sus atributos como tal y es puro ser. Estamos acostumbrados a mantener la relación sujeto-objeto, observador-cosa observada. Pero debemos aceptar la posibilidad de que puede haber observación sin objeto observado, de que existe una atención silenciosa sin ninguna percepción. Puedes llegar inicialmente a este punto por medio de la meditación. En la meditación, eres primero consciente de algo, de tus pensamientos, de tus emociones o de tu cuerpo. Puedes observar que no estás realmente en contacto con tu cuerpo, que, en lugar de ello, estás en contacto con una proyección, con un esquema inscrito en tu mente. Y también observas que tú eres el que origina ese esquema. Al verlo así, la producción cesa. Podemos decir que la meditación es un momento de no interferencia en que vemos hasta qué punto estamos apegados a la producción de sensaciones para dar al yo un asidero al que agarrarse. Al permitir a la percepción su plena expresión, el cuerpo se hace cargo de sí mismo, pone de manifiesto el condicionamiento y te transmite su naturaleza real. En otras palabras, le das la oportunidad de ser un cuerpo, pues anteriormente era una defensa, un hábito. Y notarás una nueva sensación corporal que nunca tuviste antes, la percepción original de tu cuerpo. El cuerpo, como todo objeto, es una expresión de la conciencia en el espacio-tiempo. En un momento libre de interferencias, toda la energía previamente localizada en una sensación corporal retorna a su origen, se desvanece en la conciencia y solo queda el silencio. En una de sus charlas, usted dijo que hay una unidad esencial entre todos los seres vivos. Me resulta difícil de entender, pues mi experiencia consiste en ver las formas y las apariencias de los seres como independientes unas de otras. Podríamos decir que cuando te encuentras por vez primera con alguien, te encuentras realmente contigo mismo, pues el vacío en ti es el vacío de todo ser vivo. Los objetos aparecen en el espacio, pero el espacio no es afectado por ellos. Cuando abandonas la conciencia de ser, toda relación, si es que todavía podemos hablar de relación, se desarrolla entre objeto y objeto. Pero un objeto necesita un agente, la conciencia, para existir. Como no tiene ninguna existencia autónoma, un objeto vive siempre en la inseguridad. Por eso, en una relación tal, cada objeto busca sentirse seguro, sentirse amado. Hay solo aprehensión, solo interés propio. Cada uno pretende tomar algo del otro. Por eso, la personalidad, al ser una imagen, no tiene existencia independiente. Lo que generalmente llamamos nuestra personalidad es realmente memoria, una localización de la imagen del yo, un refugio para la preservación del ego. Cuando te identificas con la personalidad, esta se hace estática, se cristaliza y pierde toda flexibilidad. Pero al apartarte de esta identificación, te sitúas en la conciencia inespacial y la personalidad real emerge. Aparece en el momento de afrontar una situación y desaparece cuando la situación termina. Es una herramienta, nada más. ¿Qué es exactamente la memoria? La memoria es una forma de pensamiento. Es un pensamiento. Cuando realmente te adentras en ella, ves que el pensamiento está siempre en el presente. Puedes localizarlo como hace 3 años, pero esa localización sucede siempre en el presente. No hay ayer. Podríamos decir que la memoria es un estado de la mente. Al vivir la conciencia silente, ya no intentas retener o recordar nada. Estás abierto a la mente universal, a lo que llamamos memoria universal. ¿Qué quiere decir con la palabra intuición? Lo que generalmente llamamos intuición, inteligencia o discernimiento son todavía facultades de la mente, aún influidas por el punto de vista fragmentario de un yo y, por tanto, no hay visión global. La verdadera inteligencia o discernimiento emana del sí mismo. En otras palabras, la acción aflora directamente desde el silencio sin la intervención de la mente o el ego, del pensamiento o la memoria.
La inteligencia pertenece a la totalidad, a la conciencia silente. Proviene de la observación sin valoración de las diversas circunstancias de tu vida. La observación lleva a un momento de detención y en esta detención no hay ya ninguna referencia a tu entorno. Estás completamente calmo, toda la energía proyectada hacia el exterior retorna a su origen y la conciencia silente se conoce a sí misma por sí misma. Conocerse a sí mismo por sí mismo es intuición. ¿Es el conocimiento un objeto? Ser conocimiento no es un objeto. En realidad, no hay objeto. Es un nombre que damos a una expresión de la conciencia en el espacio-tiempo. Forma y nombre hacen al objeto. Si apartas el nombre y la forma, solo hay conciencia. Entonces este ser conocimiento es una experiencia. Si tomamos la palabra en su sentido filosófico, no, no es una experiencia. Es vida. La experiencia pertenece al dominio de la memoria, a lo conocido, al tiempo. La experiencia es discontinua, pues si no lo fuera, ¿cómo podríamos llamar la experiencia? La vivencia de la conciencia es exterior al espacio y al tiempo y, en consecuencia, es algo continuo. Ser conocimiento no es una experiencia, pero puesto que nuestro lenguaje es dualista, a menudo nos referimos a la no experiencia como experiencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué he nacido? ¿Por qué moriré? ¿Por qué existe el amor, el odio? ¿Por qué? ¿Por qué? Libérate del por qué. Cuando estés libre del por qué, tendrás la respuesta viviente. Antes, durante y después de la pregunta está la respuesta. Buscas el motivo únicamente en la acción, fuera de ti mismo. Pero cuando miras en profundidad, el motivo que te lleva a preguntar es la necesidad de estar en una relación perfecta con todos los seres vivos. Solo encontrarás esta motivación subyacente cuando te hayas desembarazado del por qué, el dónde y el cuándo. Hablas de la muerte, pero solo puedes hablar de la muerte porque das por supuesto que has nacido. ¿Qué te da derecho a decir que has nacido? ¿Tan fácilmente aceptas una información de segunda mano?